que sé que van a retransmitir esta información. Primero que todo, yo creo que hay que arrancar primero por felicitar a los muchachos de Llaneros de Paz. Yo creo que es un orgullo para nosotros de que el equipo Llaneros de Paz haya llegado hasta la semifinal. Se perdió con un gran rival, un rival de alto peso, un rival donde hay jugadores que han participado como Selección Colombia. Entonces, no es por justificar, digamos, que una pérdida, pero sí es decir de que finalmente tuvimos que enfrentarnos en ese cruce a uno de los equipos más fuertes del torneo, donde creo que posiblemente Toros de Sinú pueda ser el campeón de este torneo. Pero es el momento de felicitarlo a todos por ese trabajo, por esa bonita labor que vinieron haciendo los muchachos, el sacrificio de estar viajando cada 15 de todos, que no es nada fácil finalmente el estar viajando todo el tiempo. Y sí, es importante aclarar en ese momento la información que está circulando, donde están solicitando plata para el tema de viajes y todo eso. Aclararle a todas las personas que los muchachos tienen garantizado a través del trabajo, los patrocinadores, las personas que nos vinculamos, todos ellos tienen garantizado el retorno a su lugar de residencia. Algunos viven en Arauquita, otros viven en Saravena, pero todo está completamente coordinado. Sé y entiendo, porque también tuve conversación con el profesor Landines sobre algunos inconvenientes que tuvieron con algunos directivos frente de pronto a la falta de comunicación, que no pudieron tener toda la información completa, y algunos muchachos de pronto desesperados en el momento lo que hicieron fue lanzar esa información en las redes sociales y regarse. Pero decirle a todas las personas que eso está plenamente garantizado, los tiquetes aéreos como los tiquetes terrestres, todo el tema para que ellos pudieran ir y regresar nuevamente a Saravena o a Arauquita, donde algunos también viven ahí. Y quiero pues finalizar, digamos, agradeciéndole a cada uno de los patrocinadores, a las personas que se vincularon, a quienes hicieron parte. Yo creo que durante todo este tiempo pudieron dar cuenta sobre cada uno de los patrocinadores, las administraciones municipales, la departamental, Advitel, un gran amigo, el ingeniero David, que también estuvo apoyándolos, el diputado Fernando, también estuvo el representante Germán Rosso, que también hizo parte de este proceso y podernos ayudar, alcaldía de Arauquita, alcaldía de Saravena, todos los que se vincularon de una u otra manera con este equipo, agradecerles porque finalmente podemos decir que tuvimos una muy buena representación a nivel nacional y tenemos unos muy buenos resultados. Hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo el esfuerzo, pero esto no ha terminado acá, sino que debe seguir.